De noviembre de 2009, la policía local de la pequeña comunidad de Neufelsburg, Maine, recibió una llamada telefónica inquietante de un hombre mayor que vivía aislado en una casa a las afueras de la ciudad, cerca del bosque. El hombre estaba claramente aterrorizado, en pánico a juzgar por su voz, y el hecho de que estaba prácticamente gritando. El señor, que había emigrado de Noruega hace unos 20 años, se quejó de que algún tipo de bestia estaba merodeando fuera de su casa, tratando de entrar. El oficial trató de calmar al hombre, tratando de decirle que era probablemente solo un coyote o tal vez un oso. En cualquier caso, siempre que el hombre tenía sus puertas y ventanas cerradas, el oficial de policía le aseguraba que la criatura no podía entrar, y que estaría a salvo hasta que los policías llegaran para retirar el animal. Curiosamente, esto pareció enfurecer al hombre. Empezó a gritar aún más fuerte, diciendo al oficial que no es tan simple. Inmediatamente después de haber terminado la última frase, un fuerte sonido se escuchó en el fondo, probablemente en otro piso. Gritos de pánico que el hombre convirtió en susurros aterrados. Está dentro. Oh, Dios, ayúdame. Fueron las últimas palabras que se oyeron. El ruido blanco comenzó a convertirse en inaudible. Al principio débilmente en el fondo, rápidamente se hizo más fuerte hasta que se hizo casi insoportable de oír. Para entonces, el oficial se dio cuenta de que el hombre estaba en peligro. Así que se metió en su coche de policía y condujo 10 minutos en coche hasta la casa del anciano, rezando para que no fuera demasiado tarde. Al llegar a la escena se dio cuenta de que una de las ventanas de la planta baja estaba rota, como si algo se hubiera estrellado con gran fuerza. Había grandes marcas de garras en la puerta principal, pero eran como ninguna que había visto. No pudieron haber sido de un coyote o un oso, eran demasiado grandes para eso. Además, las garras que habían infligido este daño tenía aparentemente solo tres dedos, y los dedos tenían mucha más distancia entre ellos que incluso una mano humana. El oficial estaba sumamente preocupado, no solo por la seguridad de la víctima, sino por su propio bienestar. Mientras abrió de una patada la puerta, lo primero que notó fue la forma anormalmente oscura de la casa. Hacía calor afuera, y aún así, la casa estaba a oscuras, como una especie de mantas invisibles cubriendo todas las ventanas. Con su arma, el oficial se aventuró con cuidado en la casa. Su primera prioridad era ver si sus habitantes estaban todavía seguros. Después de comprobar cada habitación de la planta baja y no encontrar nada fuera de lugar, se fue arriba. Ahora solo había dos habitaciones arriba, un trastero y un dormitorio. Si un animal salvaje había logrado entrar, no había sido signos de que haya vagado por dichas habitaciones. Cuando puso la mano en el pomo de la puerta, dejó escapar un corto grito de agonía. El pomo de la puerta estaba caliente. Tan caliente que incluso había dejado una marca de quemadura en la palma de su mano. Contuvo la respiración, tenía el corazón latiendo a más no poder cuando escuchó un sonido. Un crujido en la planta baja. Pasaron unos segundos y nada. No había sonido, además de la aceleración de los latidos de su propio corazón. Al instante, el oficial sintió vergüenza. ¿Por qué estaba tan asustado? Llevaba una pistola, si cualquier animal salvaje en realidad trataba de atacarlo, lo mataría antes de que estuviera lo suficientemente cerca. No tenía ninguna razón para tener miedo, ¿verdad? Entonces, ¿por qué se sentía como un pequeño ratón siendo observado por un depredador? ¿Por qué se sentía como si estuviera siendo observado por alguien, algo que estaba aquí, con ganas de matarlo? No había nada en la casa. El dormitorio, cuando entró, estaba vacío. La cama estaba sin hacer y las sábanas estaban sucias, pero es algo que solo indicó que no se había hecho la cama esta mañana. La sala de almacenamiento era igual de vacía aparte de unas cuantas cajas.
Simplemente, no había rastro del hombre, o lo que podría haber causado esos arañazos. Otras investigaciones de la policía no revelaron nada sobre el paradero del hombre. No había pistas. Él simplemente había desaparecido de la faz de la Tierra. Después de algunos meses, el caso se enfrió. Para entonces, el oficial que había recibido la llamada y que había sido el primero en entrar en la casa, había olvidado todo. O al menos eso parecía. Unas pocas semanas después, el oficial comenzó a ver a un psiquiatra. Había comenzó a tener problemas para dormir. A menudo se sentaba en la cama junto a su esposa durante horas girando y girando, incapaz de sentirse a gusto. De alguna manera la sensación era como, inseguro. Cada vez que iba a dormir, tenía pesadillas. La naturaleza exacta de estas pesadillas era incierta, ni siquiera las recordaba bien al despertar. Todo lo que dijo fue que se despertaba de ellas gritando y con un sudor frío, despertando a su mujer en el proceso. El psiquiatra sugirió que tomara algo de tiempo libre en el trabajo y le recetó algunos medicamentos para ayudarle a dormir. No funcionó. Las pesadillas persistieron, y el oficial comenzó a mostrar signos de paranoia. Afirmó que se sentía observado en todas partes. En el trabajo, en casa, en la calle e incluso en el baño. Su última visita había sido particularmente inquietante. El oficial, para entonces un pálido tartamudo, afirmó que estaba siendo seguido por algún tipo de abominación. Lo describió como una bestia que camina en cuatro patas, que normalmente era del tamaño de un coche, aunque podía cambiar su tamaño para caber en lugares más pequeños. Tenía un cuerpo delgado y huesudo, sus costillas a la vista por debajo de su pelaje de tono negro. La piel se hacía más delgada en sus brazos. Estos brazos eran largos como patas de araña, y estaban sin pelo de los codos hacia abajo, revelando una piel escamosa de color rosa muy parecido a una rata. Sus manos consistían en tres largos dedos con garras largas amarillas en los extremos. Estas eran mucho más largas que sus patas traseras, mucho más compactas, totalmente cubiertas con piel y terminaban en pezuñas. La criatura no tenía cola, y se movía como un mono. La descripción que el psiquiatra encontró más inquietante era su cabeza. En medio de sus hombros, la cabeza tenía la forma de una bola irregular de caras, rostros humanos. Todos ellos pálidos como la nieve, todos ellos de forma individual murmurando palabras sin sonido como si todos ellos tuvieran voluntad propia. La mayoría de ellos parecían estar con dolor y desesperación, aunque algunas parecían haber quedado en la locura, mirando fijamente al policía con una amplia sonrisa. Enloquecido, afirmó que el rostro del hombre que había desaparecido de su casa estaba entre ellos, con la cara pegada en una expresión de desesperación mientras lloraba lágrimas secas, pidiendo auxilio. El agente dijo que la criatura estaba en todas partes. Cada vez que estaba fuera, estaba allí. Cada vez que miraba a su ventana, la bestia estaría allí mirando dentro. Cuando el psiquiatra le preguntó al hombre dónde estaba la criatura ahora, apuntó más allá de él, en la ventana. El psiquiatra siguió el dedo del hombre y no vio nada, sin embargo, el oficial siguió afirmando que esa bestia estaba parada justo fuera de la ventana. El oficial se puso de pie y puso sus manos sobre el escritorio del psiquiatra, inclinándose hacia adelante mientras su boca se torció en una mórbida sonrisa. Entonces, él dijo las siguientes palabras. Está llegando a la próxima. Es como un virus, se difunde a través del contacto entre las personas. Cometí el error de entrar en la casa de una de sus víctimas, lo que me hizo entrar en contacto con esta presencia. Su mensaje fue seguido por una risa enloquecida. El psiquiatra afirmó que no pudo evitar que se marchara. Esto dejó al buen doctor desconcertado y, ciertamente, muy nervioso. Porque al parecer esta bestia de alguna manera estaba vinculada al caso del hombre noruego, el psiquiatra hizo una investigación en su casa y, al día siguiente, en la estación de policía descubrió algo aterrador. Todos los oficiales que habían participado en el caso habían desaparecido. Algunos se habían ido hace poco, pero otros habían desaparecido desde hace meses. Al parecer, todos ellos habían mostrado los mismos síntomas en el trabajo. Quejas sobre pesadillas, sensación de inquietud y estrés. Esta pura y simple coincidencia aterrorizó al psiquiatra, hacía poco había estado tratando de llamar al paciente horas después de su salida sin respuesta. Pero lo que le llenó de pavor era que en la última noche, había tenido una pesadilla absolutamente horrible.